Amigos de Radio Fe Alegría, Red Nacional, en este momento nos encontramos en el barrio Bellavista. Como ustedes pueden ver, ninguna de estas calles está asfaltada. Esto está ubicado en el Nula, parroquia de San Camilo del municipio de Páez. Sobre la realidad de este barrio, conversamos con el vecino Alirio Jaimes. Señor Alirio, para Radio Fe Alegría, coméntenos un poquito cuáles son las necesidades prioritarias de este sector que no tiene ninguna calle asfaltada. Las prioridades de este sector es que ninguna calle haya asfaltada, y se ha hecho reuniones y se ha hecho conversaciones con el alcalde y no hemos podido contactar nada, nada. Más allá de que ninguna calle esté asfaltada, otro de los problemáticas es el agua de este barrio, ¿no? El problema del agua, sí, por el motivo de que no se ha podido acabar la tubería arriba en el Sarare. Y eso está largo, eso está largo, eso se va un dineralón ahí todavía, porque toca meterle dos postaduras por la parte del lado de allá y por la parte del lado de acá, para que el tubo vaya en el aire. En otros aspectos, hay gente que depende del agua privada y pública, y, o miti miti, ¿cómo están aquí? Ahorita estamos el que primero agarre agua, porque ¿qué más vamos a hacer? ¿Desde cuándo no le llega agua a usted acá a su casa? Yo tengo como 8 días que no me llega casi agua. Y usted trabaja con Sí. bloques, ¿no? Y hace bloques y no ha podido trabajar tampoco, ¿verdad? No, no he podido trabajar con bloquera por la vaina del agua. Que eso, hasta que no haya suficiente agua, no se puede trabajar. La iluminación de las calles oscuras. No, la iluminación de las calles, eso es oscuro, oscuro. Eso no, no se Pero le conoce. habían puesto luz el otro día. Yo hablé con Paola qué días y ella me dijo que la alcaldía estaba haciendo la diligencia para venir a poner los bombillos, y esta es la fecha y todavía no ha llegado. Veneran las palabras del señor Alirio Jaime, habitante del barrio Bellavista. Cabe destacar, entre otras cosas, que la iluminación se colocó antes de las elecciones municipales y estas luces ya ninguna funciona. 50% de la población depende del agua privada, que son los famosos puntillos o conexiones de vecinos, y la otra, el agua pública, que es la que decía el señor Alirio, está totalmente escasa en estos tiempos del mes de febrero. En la información reportó para todos ustedes desde el barrio Bellavista, en la población de Nula, en la cámara de Yuxi Santos, José Leonel Gutiérrez.